mira, coge. Mira. Slow, and each road leads you where you wanna go. And if you're faced with a choice and you have to choose, I hope you choose the one that means the most to you. And if one door opens to another door closed, I hope you keep on walking till you find the window. If it's cold outside, show the world the warmth of your smile. But more than anything, more than anything, vale. Sí, dime cómo lo vas a hacer. ¿Quién es loco? ¿Ah? ¿Tú? ¿Quién loco? ¡Ay, casi, hijo! You're not even showing me, you're showing you. I like that. Feliz cumpleaños, Bryant. Usted eres un joven increíble. Tiene una luz dentro de ti que brilla intensamente. Un gran sentido de humor y un corazón amable y gentil que se preocupa profundamente por las cosas que importan. Un amor de ser interesado y un deseo de ayudar a los demás. Tu madre y el resto de tu familia están enseñando a ti muy bien. No cambies la persona que eres, porque eres muy especial. Oramos para que sus esperanzas y sueños se hagan realidad. Oramos para que
su amor y pasión por la vida continuar multiplicándose de maneras que Dios, solo Dios puede aumentarlos. Deseamos que todos podamos celebrar su cumpleaños y disfrutar de un tiempo increíble juntos con suerte en un futuro próximo. Continúa extendiendo sus alas y usar los talentos que Dios lo dio para hacer uno diferente no solo en su vida, sino también en la vida de las personas con las que entra en contacto. Eres especial y único. No cambias, mantén fiel a ti mismo. Sé el mejor brillante que puede hacer. Dios te hizo especial por la forma en que eres uno, hijo hermoso, muy inteligente, increíblemente dotado, talentoso, artista, un joven, amante de la diversión y energía, con un corazón de oro lleno de amor y pasión. Que Dios te bendiga siempre, Brian. Igual, y si te muy feliz, bien, como te dije. Un deseamos cumpleaños, chico. Le escribiste muy bien, como te dije. Ama siempre, abuela y abuelo. Y ok, ahora te vamos a cantar Happy Birthday, Brian. Te extrañamos, pero eso ok, sí. ¿Sabes qué? El otro año, si papá Dios lo permite, vamos a compartirlo juntos. Lo vamos a compartir en Hawái, en un bote en Hawái, querido. Tú, yo, tu mamá y el bebé que va a esperar de Michael. ¿Su hermano o su hermana? Vamos a pasar un tiempo bien delicioso. Brian, eres un niño increíble, como Jerry lo ha dicho. Te deseamos lo mejor y te mereces lo mejor, porque eres un niño que cualquiera mamá quisiera tener como hijo. Te amamos, Brian. Que Dios y la Virgen siempre esté contigo donde quiera que vaya. Que donde quiera que vayas siempre marques marque tus iniciales con cosas muy prósperas en la vida. Ahora te vamos a cantar Happy Birthday. Poner la cara. Eso nada más lo hacemos nosotros, tus abuelitos, Jerry Anilka, en un parque aquí en Corea, Sur Corea. Tu abuelo Jerry decidió comprar unas... ¿cómo se llama estas? Unos sombreritos de cumpleaños. Y yo... Hola, Andrea. Él decidió cortarte por un minuto, Brian. Él decidió cortarte para ponérselo. Espérate, él necesita ponerse algo más. Espérate. ¿Dónde está la cosa para blow out? Y él se va a poner su pito. Coge, mi amor. Y yo me voy a poner la mía. Para ver a la bella. La bella tiene tremenda bombilla, la vamos a poner de lado. Practicando estamos él y yo. Ok, espérate, mira lo que te tiene. Un cheesecake que me voy a comer yo solita. Sí. Uno, dos y tres. Jerry, ¿tú quieres prender candela aquí? ¿Tú quieres que te llame la policía? No, espérate, Brian, tenemos que prenderte el candle. No lo vamos a prender, pero lo vamos a poner. Put one more, that makes 11. ¿Él es 11? Yes, he is. Ok. Down. Ok, estamos listos. Toma la foto. Una foto. Brian, feliz cumpleaños. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Happy birthday, dear Brian. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Are you one? No, no, no. Are you 11? Te estás poniendo viejo, te están saliendo las canas, se te va a caer los dientes. Qué mala. Y se te va a caer el cabello. Te mandamos un beso. Sí.
Mucho. Un beso, un abrazo bien fuerte, Dios. Se me fue la energía. Bien, te amamos, chico. Que Dios la Virgen siempre esté contigo, que te acompañe y te dé muchos años de vida con tu madre. Dale unos besos y abrazos para Brian, para nosotros. Luna, Dios los bendiga. Nosotros te extraño a ustedes todos. No worry. Dios los bendiga a todos. Nos vemos en Hawaii next year. El próximo año lo celebramos en grande. Un besote. Que Dios me lo bendiga. Espero que te guste el regalito. Que bye, Luna, mi amor. Te quiero mucho. Hasta luego. Un abrazo bien fuerte. Mira. Bye, bye. Me quiere romper los huesitos. Que soy tan delgadita. Un beso. Bye, bye, Brian. Te queremos. Happy birthday. Espero que la pase bien. Coma un cake. Te coma el cake en el nombre de nosotros, ¿ok? Sí. No. Bye, bye. Brian Steven, feliz cumpleaños. ¿Cómo te extraño? Mira mi camisa. ¿Te gusta? Ya sabes. Brian, yo te extraño demasiado y te amo tanto. Tú eres un hijo muy, muy, muy lindo. Tú tienes un corazón como nadie tiene. Que me sorprenda. Es como las cosas que tú dices, como tú siempre piensas en las otras personas. Y ese es un corazón de oro. Dios te bendició con un buenísimo mamá, pero él te dio un corazón, wow, tan bello. Mira, que te quiero decir que estoy muy orgulloso para conocer a ti, para estar en tu vida. Y estoy muy feliz que tu mamá me dio un chance y que ella me dio la oportunidad para conocer a ti. Desde el momento que te conocí, te abriste tú, abrazos, mira cómo está, me llamo Brian, y desde ese momento yo, wow, qué lindo este muchacho. Brian, yo sé que tú vas a tener un futuro muy bueno. Tú eres muy inteligente, tú eres muy creativo y tú eres muy amable. Que toda la gente que te conoce ya te está enamorado. Yo sé que eso va a ser un problema, porque todas las mujeres van a estar contigo y no lo podemos dejar hasta que tú tienes 50 años, ¿sabes? No puedes tener un novio hasta 50, pero puedes tener amigas. Brian, wow, 11 años, wow. En un año yo te conocí a las 10 y wow, ya está 11. Ese necesito parar un poco, que podemos tener más tiempo juntos y que podemos hacer mucho más aventuras. Brian, me encanta que pudimos ir al río, me encanta que pudimos jugar béisbol, ir a snowboarding, conocer a Corea juntos, pero no espero hasta el futuro que estamos juntos, cada día experimentando algo nuevo. Mira, Brian, wow. Como te quiero dar un grande abrazo y un beso y decirte cuánto te amo y te extraño. Y yo sé que lo pasaste muy chévere hoy con tu mamá y tu papá. Y que ojalá que mañana cuando tú tengas tu masaje, cuando tú te vas a ir a la piscina, que lo pases muy chévere también. Brian, yo pido a Dios que Él te da todos tus deseos que tú quieres. Que yo sé que tú estás pensando como un adulto, pero piensa como un nene y disfrútate y no piensa en los problemas del mundo, porque ese no es un carga que tú no necesitas. Yo sé que tú tienes un corazón muy lindo y este te va a llevar muy lejos. Brian, Yo le pido a Dios que siempre, siempre te da todas las bendiciones y que te da todos los deseos que tú tienes en tu cabeza, en tu corazón. Porque tú eres un buenísimo, buenísimo hijo. Y yo sé que tú vas a ser un buenísimo hermano un día. Y cuando eso pasa, yo no podía preguntar a Dios para alguien mejor para ser tener esa posición. Brian, mira, que lo pasa bien y que te extraño
Y tu mamá le da un grande, 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 grande abrazo y beso de mí. Ya sabes, la próxima vez vamos a estar juntos con Dios y vamos a celebrar tu cumpleaños otra vez. Vamos a ir a trampolinas o cualquier cosa que tú quieres hacer. Y ese va a ser tu día, güey. Wow. Duro que todavía estaba en teléfono, pero yo sé que Dios nos va a poner juntos pronto. Mira, gracias a Dios que podemos hacer FaceTime y ver películas juntos, decir chiste y tratar de cuidar a tu mamá. Brian, te amo, güey. Yo sé que yo estaba hablando mucho, pero nada más quiero decir que te amo y te extraño demasiado. Y feliz cumpleaños. Y mira, cálmate con teniendo más edad. Y que sigue siendo un buenísimo, buenísimo persona, hijo. Te amo, te extraño. ¡Mua! Chao, loco.